momento y en algunas partidas rendirse nunca es una opción. A menos que de plano vayas empezando en el juego y no tengas ni idea de cómo sobrevivir. O no sé. Pero no te rindas. En esta partida clasificatoria me encuentro jugando con Gea y el rival tiene a Thor. Thor ha sido un dolor de cabeza estos últimos días debido a que sus mejoras de armería han sido cambiadas de balance. De alguna manera están aprovechando mucho los jugadores que utilizan a Thor para destrozar edificios con spam de lanzadores de hacha. Regularmente también utilizan algo al frente como héroes para tanquear por medio de esta infantería cuerpo a cuerpo y acabar rápido con el rival, no darle oportunidad ni siquiera de defenderse. En esta partida no es la excepción, vamos a tener problemas con los lanzadores de hacha, sin embargo vamos a intentar resolver la situación de la mejor manera posible porque tenemos que improvisar. Tuve que improvisar una jugada aquí que tal vez parezca muy obvia, pero no siempre todos tienen la tranquilidad emocional para poder resolver este tipo de situaciones y se rinden, ¿no? Se rinden. Yo regularmente, saben que no me rindo cuando estamos en directo, no me rindo tan fácil aunque la situación se vea muy complicada, y esto es por la simple y sencilla razón de que pues puedo remontar la partida, considero que hay posibilidades, y también porque pues podemos practicar para algún tipo de partida que no podamos rendirnos tan fácilmente, que sea importante intentar salvarla siempre. Siempre inicio con los dos ciudadanos héroes en alimento. Uno construye el granero lo más rápido posible. Los oráculos, pues enviarlos a puntos estratégicos de acuerdo a la posición en los puntos de control 1, 2 y 3. Y que no se me salga de control uno u otro. El tercer ciudadano lo mando al oro o en su defecto a la madera. Con Gea lo mando primero al oro y empiezo a hacer la mejora de pico, por supuesto. Después me han dicho, mándalo a la madera de inmediato y haz la mejora del hacha. Yo lo hago al revés. Lo hago al revés porque al final, cuando ese aldeano ya termina de juntar 175, si no mal recuerdo, o 168, no recuerdo cuánto cuesta la casa en oro, lo cancelo. Si es que no se me olvida, porque a veces se me olvida, lo cancelo y lo mando a la madera. Esto para ya tener suficiente oro para una casa y el templo. Y que los aldeanos, los ciudadanos, se centren en los del oro y los de la madera, se centren en juntar los 150 para el templo. Los restantes, regularmente pongo 2 o 3 en madera para juntar para el templo después de que junto lo necesario para el oro. Y los restantes todos se van al alimento. En cuanto junto los 400, de los del alimento serían ya como unos 6 o 7 ciudadanos como máximo. Y uno o dos de ellos los distribuyo hacia el oro o hacia la madera. Los oráculos pues hay que estarlos repartiendo poco a poco para que no desaprovechen el tiempo y puedan explorar lo más rápido posible. Otra cosa que no hacía normalidad era revisar las reliquias. Las reliquias te pueden dar una ventaja enorme, pero enorme. También colocar los bosques de Gea lo más pronto posible y con un con una variante de tiempo o de recursos, de acuerdo a los favores que tengas, también es importante administrarlo. Ahí, como les dije, pues ya el ciudadano que estaba juntando el oro se fue a la madera, juntó la madera y tenemos 0 de oro. Ese mismo ciudadano que está construyendo el templo se va a ir al oro.
Ya está marcada ahí la ruta. Se va a regresar al oro, porque ya vamos a necesitar empezar a construir nuestros edificios militares y algo de milicia. Ahí está los bosques, como les decía. Ahí se me olvidó ponerlo de inmediato, pero ya lo coloqué el segundo. Ya el tercer bosque pues ya costará 10 de favor. Y mediante o durante la transición también intento hacer el cuarto oráculo para que el avance o el incremento de favores empiece desde ya, ¿no? Lo más pronto posible, ir acumulándolos. Es también importante colocar casas, mansiones al lado de los ciudadanos que van a trabajar lejos o a recolectar lejos del centro urbano, para resguardarlos en el caso de un ataque. Entonces, esperamos en la transición a la siguiente edad, a la edad clásica, para poder construir edificios militares. Ya también estoy redistribuyendo lo que les decía hace rato. Ese sexto ciudadano que estaba en oro, digo, en alimento, al oro. Si estás jugando con Gea, hay una mejora ahí en el templo y en el centro urbano que es para que los aldeanos aumenten su velocidad de recolección. Entonces, o velocidad en general, no recuerdo. Entonces es importante que la hagas en el templo, no en el centro urbano, para que no retrases la creación de ciudadanos. Los oráculos, bueno, ahí está uno de chismoso, está explorando ahí a los enanos que están en alimento y algunos en madera. Ya empezamos a crear turmas para poder empezar a raidear, empezar a explorar un poquito más. Si todavía no dominas estas habilidades, no te preocupes, es con la práctica. Yo tampoco las domino al 100%, pero empiezo a crear grupos. Por ejemplo, ahí en el grupo número 4, si te das cuenta, en la parte superior izquierda de la pantalla, ya tengo un pequeño grupo con una unidad, con el turma, y las unidades posteriores las seguiré creando y agregando a este grupo número 4. Por lo que en el grupo 5, si te das cuenta también, ya tengo agrupado el edificio militar. Y entonces eso te va a dar un control de las unidades. Lo complicado hasta este punto yo creo que sería nada más acordarse, para no estar volteando el teclado, a ver, acordarse en qué lugar pusiste qué cosa, en qué grupo pusiste qué cosa. Entonces ahí la Caladria también es importante que vaya con ellos para que los cure en el caso de un ataque sorpresivo o de que te encuentres con unidades enemigas y por sorpresa, ¿no? Y que te ataquen y no estés atento. Entonces ahí enviamos dos turmas a intentar pues molestar, porque no iban a conseguir matar al constructor que estaba ahí. Era una unidad militar, y mucho menos al troll. Tampoco es conveniente hacer héroes a tan temprana edad, a menos que sea una emergencia. Al menos con Gea, con Cronos hay más posibilidad por el poder que tiene, que te otorga de creación de héroes gratuitos por medio de del poder divino. Entonces ahí ya empezamos a expandirnos. Llevamos buena puntuación, vamos más arriba que el rival. Ya expulsan al oráculo de ahí. Los ciudadanos están inactivos, no me estoy dando cuenta, ya me di cuenta. Y es importante, importantísimo explorar lo más posible el mapa. Ser multitarea en este juego es importantísimo. Acordarte de todo lo que tienes pendiente, porque cualquier cosita que se te pase puede marcar la diferencia. Ahí muy bien, expulsamos esa pequeña exploración, porque no considero que haya sido un ataque. Ese sí ya es un ataque, ya empiezan a llegar los demás. Alejamos a todos los soldados. Esa batalla está perdida porque
No alejé, no usé una buena estrategia ni me creo ahí. Y aunque la pudiera usar, no lo quise hacer porque mis aldeanos de ahí arriba estaban construyendo el centro urbano. Entonces preferí que el rival pensara que pues ya tenía ganada esa zona, y la Caladria empieza a huir precisamente hacia allá. La regreso, ahí todavía no me doy cuenta, la regresé para que no se dieran cuenta que estaba construyendo yo ahí el asentamiento. También ese aldeano de la derecha lo envié a construir más edificios militares porque me iba a quedar sin edificios. Esos dos soldados, murmillos, también los alejé. No tenía caso que pelearan, los iban a eliminar de inmediato. Y ellos pueden también marcar una diferencia importante. Ese turma también está ahí descansando. ¿Y qué hago con esos murmillos? Los mando a la parte superior izquierda del mapa para intentar raidear, molestar a esos recolectores que tiene en madera el rival. Ahí que se entretenga un poco con los edificios. La verdad es que muchas veces, a veces, empezamos ya a pensar en rendirnos cuando el primer ataque ya está marcado, ¿no? Ahí me quitaron dos edificios militares, una casa, y ya llegaron a atacarme al centro urbano. Entonces, muchos jugadores, pero muchos he visto en directo o jugado contra ellos, que en ese primer ataque se rinden. Dicen, no, ya estoy rodeado, ¿cómo le hago para sobrevivir a esto? Prefiero evitar el estrés y rendirme. Pero siempre se los he dicho en directo y en algunas partidas, rendirse nunca es una opción. A menos que de plano vayas empezando en el juego y no tengas ni idea de cómo sobrevivir. O no sé. Pero no te rindas. Ahí los ciudadanos empezaron a reparar el centro urbano, dando un poco de tiempo al centro urbano de defenderse, pero pues no iba a ser muy efectivo, la verdad. Es que eran bastantes unidades, varias unidades, las que estaban ya destruyendo el centro urbano. Entonces huyen, los mando a construir ese asentamiento que no había visto, no había detectado hasta ese momento. Y también, pues de este lado, empezar a construir edificios para poder intentar sobrevivir. Ahí descuide bastante a todos los ciudadanos. Me están dando tiempo, sin embargo, no hubiera sido tan conveniente perderlos. Hubiera sido más conveniente enviarlos a atacar, a defenderse por lo menos, pensando en que ya estaba decidido o decidida su muerte. Ahí ya lo pensé mejor y dije, voy a regresar a estos para que maten por lo menos a un par de soldados. Los soldados, recuerden que no son invencibles. Los ciudadanos o aldeanos en número son muy fuertes, llegan a ser muy útiles en casos de emergencia. No siempre es conveniente enviarlos a pelear. Entonces ahí estoy distribuyendo a los que tengo. Quise regresar a construir el centro urbano, sin embargo, pues ya iba a ser una causa perdida porque estaban los trolls ahí. Por mucho que pudiéramos matar a los soldados humanos, los trolls iban a ser un problema. O sea, acá ya estoy construyendo otro ejército. Ya tengo en grupo esos 5 edificios militares en el grupo 5. Esos murmillos murieron a manos del centro urbano, quiero suponer. No me di cuenta. Sigo teniendo oráculos ahí para poder seguir juntando recursos. Y en algún momento hacer uso de los favores para los héroes, porque ya vimos trolls ahí, entonces es importante. No escatimar en recursos a veces es bueno, es decir, ahí tenía un cúmulo de madera y oro y un poco de alimento, y no estuvo de más gastarlos, ¿no? Ahí estoy juntando algo de ejército. El rival parece que regresó a su base, ya no continúa ahí. Y envié a algunos aldeanos a recolectar alimento más arriba porque ya tenía bastantes en oro. Ahí también molestamos a sus enanos, a los recolectores de oro,
Y vamos a perder esa pelea. La vamos a perder, pero no se va a ir limpio el rival. Y esto también es con la intención de que sepa que no estamos a su merced. De que psicológicamente el rival diga, este todavía se está defendiendo. Este todavía tiene con qué, ¿no? Le puede dar más fuerzas o lo puede hacer retroceder psicológicamente. Pues vamos a ver qué sucede después. Siguen atacando al rival abajo. Ahí, como les dije, es importante construir las casas cerca de la recolección para poder resguardar y darles tiempo, resguardar a los ciudadanos y darles tiempo a los soldados de llegar a defender a sus ciudadanos. Esa mejora que acabo de hacer de los balistas va a ser clave. Ahorita van a ver por qué. Se quedó uno ahí, entonces se acaba de retirar el rival. Ya no se ven puntos azules ahí. Es ese ejército que viene de abajo, el que se acaba de retirar de mi base principal. Y ahora empiezo a contar a todos los balistas y ellos empiezan a atacar en número. La planta carnívora también es clave para distraer un poco y para atacar por detrás. Los balistas siguen haciendo un buen trabajo y acaban de eliminar a dos grupos a dos pelotones del rival. Los trolls pues están ahí todavía, pero no creo que sean gran problema para el número de balistas que tengo. La planta carnívora también hace un buen trabajo. Parece que el troll ahí se bugueó, no sé, como que no le estaba haciendo daño a nada. Y termina por morir esos dos ejércitos. ¿Qué les parece? Ahí es donde tomé un respiro y dije, vaya, creo que se puede recuperar esto. Tenemos bastantes ciudadanos, ya tenemos algunos en oro, el oro va bien. Y ya empecé a repartir a algunos otros al alimento porque necesitamos avanzar a heroica. Eso es importante también. Muy, muy importante por las mejoras que podamos tener. No había probado a las balistas contra edificios, pero pues parece que no le hacen gran daño a las casas. Preferí regresarlos para que no tuvieran vulnerabilidad ahí. Entonces, vamos retomando con tres centros urbanos. Y empezamos a crear más granjas para poder solventar el alimento. También importante hacer las mejoras económicas. Multitarea, recordar cosas, recordar que hay que hacer mejoras en la armería, mejoras económicas, mejoras en los edificios militares, no solo en la armería y no solo en los edificios militares. Cuando ya se tiene cierto sustento, cierta constancia en los recursos, pues es importante aprovecharlos, no acumularlos, ¿sí? La acumulación de recursos únicamente sirve para alguna mejora en especial, para algún avance, pero no acumulen. Es un error que todos cometemos en algún momento. Yo lo sigo cometiendo a veces, pero no les trae nada bueno el acumular recursos. Créanme que es mejor tener a las unidades y a las mejoras hechas. Ahí me di cuenta que las balistas estaban acabando de inmediato con esos lanzadores de hacha que han sido un fastidio total durante estos días. Y que el único problema podría ser los trolls. Pero aún así, los trolls mueren. Y nos estamos expandiendo a tal punto que el rival, pues, no sé, empieza tal vez a desconfiar de su estrategia. Ya tenemos los recursos precisamente para avanzar a heroica. Y acabamos de derribar a otro pelotón que venía con todas las intenciones de derrotar a los edificios, de acabar conmigo. Y dije, ¿really? Porque tenía para más el rival. Creo que soy muy necio yo. Por eso a veces digo, si se rinden tan rápido, ¿cómo crees? Tenía para más. En fin, pudo haber sacado caballería, alguna otra estrategia y no lo quiso hacer. Inténtenlo, chicos. Siempre inténtenlo. No se queden así.